Hola, hola chicos, muy buenos días, tardes o noches, o según sea el horario que tú me estés viendo. Pues aquí estamos de nuevo con nuestros videos tutoriales. Espero les agraden y pues así no se les olvide compartir y dar me gusta. Y pues miren, aquí ya tenemos a lo que son nuestras princesitas. Miren, la verdad sí se ven padres, bueno, a mí me gustaron mucho, a pesar de que es foamy plano, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestras otras princesitas porque necesito ya terminar lo que es esto, ¿verdad? Entonces vamos a bajar la cámara para comenzar, ¿va? Miren, yo aquí ya traigo difuminada lo que es mi pieza y pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro vestidito, ¿sale? Miren, este nos tiene que quedar de esta manera. De esta manera, ¿sale? Vamos a tomar pegamento instantáneo y vamos a poner en lo que es mi vestidito y solamente vamos a acomodar. Miren, en este espaciecito que nos queda aquí, vamos a acomodar lo que son sus manitas. Vamos a poner una gotita de pegamento instantáneo y vamos a poner una. Miren, vamos a poner del otro lado otro poquito de pegamento instantáneo y vamos a poner lo que es la otra. Miren, de esta manera, ¿sale? Vamos a continuar poniendo lo que es el cabello. Miren, yo aquí la corté con tijerita de diseño. Vamos a poner pegamento instantáneo. De esta manera. Y vamos a pegar. Miren. Ahí me quedó chueco. Hay que centrar bien, chicos, que nos quede. Que nos quede a la misma distancia, ¿sale? Para que nuestro proyecto se vea bonito. Ahí está. Yo pienso que ahí está. Sí, miren. Ahí está. Y vamos a poner lo que son sus flequitos o su tupé. Miren, de esta manera. Voy a poner uno. Y voy a poner el otro. ¿Sale? Pero antes de ponerlos, vamos a pintar lo que son nuestros ojitos. Vamos a tomar lo que es nuestra pintura dorada para hacerle un pequeño adorno. Miren, en la parte de abajo. Ay, voy a tomar un pincel más grueso, está muy delgadito. Déjenme agarrar un pincelito más grueso, porque este sí está de a tiro, muy muy delgadito. Tomo el linercito más grueso porque también es liner. Pero este es un poquito más grueso y ya se ve lo que es mi adornito dorado. Miren, de esta manera, se le va a dar unas dos pasaditas, pues para que se note bien. Y aquí en los bracitos y en el pechito, pues vamos a hacer lo mismo. Y aquí en lo que es mi bracito, el moldecito se ve así como una, ¿cómo se llama? Como una bolita, una ruedita en el bracito donde dobla el codo. Y también vamos a poner lo que son sus dos rayitas. Miren, vamos a esperar a que seque, pues para poder continuar trabajando con ella, ¿sale? En lo que seca, pues vamos a continuar con otra princesita, ¿sale? Ay, 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 perdón, perdón, perdón. Vamos a poner esto aquí atrás junto con ella, ¿va? (Ríe)
miren, vamos a continuar con lo que es esta figurita, ya para terminar lo que son nuestras monitas, ¿verdad? Yo espero el día de hoy terminar todo. Y vamos a comenzar pegando lo que es su blusita. Miren, es ese pequeñito topsito en tono rojo. Voy a poner pegamento instantáneo. Y con mucho, mucho cuidado la vamos a poner. Ay, ay, ay. De esta manera. Miren. Vamos a tomar, bueno, tijeras. Yo en este caso voy a tomar estas. Y vamos a partir nuestro moldecito, miren, de esta manera. Esta faldita nos va a quedar así. Vamos a tomar esta otra faldita. A esta también hay que darle un pequeño difuminado. Yo se lo voy a dar en tono amarillo, ¿sale? Yo así más o menos vi la figurita, ¿verdad? Igual de esta manera. Recuerden que los detalles hacen la diferencia. Ay, en lugar de meterla la saqué, chicos. Hay una disculpa. Estoy grabando muy de mañana y el aire me morma muy feo. Miren. De esta manera. Este lo vamos a pegar aquí. Vamos a tomar, miren, yo así doblo la manita. Vamos a poner una línea. Y este lo vamos a pegar aquí. Esta es su manita y va a ir aquí arriba. ¿Sale? Vamos a tomar este otro y este lo vamos a pegar acá abajo. ¿Sale? Voy a poner pegamento instantáneo de esta manera. Y voy a poner mi faldita. Miren. Aquí vamos a pegarle lo que son sus piecitos. Voy a poner pegamento instantáneo. Y voy a poner un pie. Y aquí vamos a poner el otro. ¿Sale? A la misma distancia uno de otro. ¿Sale? Creo que me quedó más arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a poner pegamento instantáneo para bajarlo un poquito más. Ahí está. Miren. De esta manera nos va quedando lo que es nuestra figurita. Aquí vamos a tomar lo que es el cabello. Y lo vamos a pegar casi de la misma manera en que pegamos el otro. Voy a poner pegamento instantáneo y voy a centrar mi cabello o mi figura a lo que es mi cabello. Miren, de esta manera vamos a tomar este otro moldecito y se lo vamos a poner solamente por la parte de arriba. Y aquí no creo que nos moleste al poner los ojitos. Voy a poner una pequeña hilera de pegamento instantáneo. Y lo voy a acomodar centro y estas las voy a jalar hacia la parte de abajo. Miren, de esta manera. Este cortecito también se lo hice yo con tijerita de diseño para que me diera el efecto de que era su cabello chinito, ¿verdad? Miren, aquí levanto y voy a poner pegamento instantáneo de esta manera. Miren, aquí este moldecito es un extra que lleva. Voy a estirar. Este mide aproximadamente, ¿qué serán? Unos 3 milímetros. Voy a ponerle pegamento instantáneo. Y voy a poner, ahí está. De esta manera. Y esta se la vamos a poner como si la estuviera sosteniendo, ¿sale? Vamos a poner una gotita de pegamento instantáneo. Y vamos a poner esta, miren. Y aquí esta, su manita, la vamos a subir hacia arriba. Ah, aquí nos hace falta
lo que es una tira, un moñito, una adorno de que lleven la faldita. Miren, yo voy a tomar este, voy a estirar, mide aproximadamente medio centímetro. Y se lo voy a poner de esta manera, un poquito abajo de lo que es, un poquito abajo de lo que es mi cinturita, que se vea un poquito lo que es el tono amarillo. Levanto la manita, voy a cortar excesos, déjenme que pegue bien, ahí está. Y acá de este otro lado vamos a tomar esta, miren, y yo la voy a partir así por la mitad y se la voy a pegar aquí así, miren. A lo mejor un poquito más cortita, pero ya ahorita que la pongamos vemos, ¿sale? Miren. Son piezas muy pequeñitas, pero miren. ¿Vieron? A lo mejor sí un poquito más cortito. A ver. Voy a dar mi corte sesgado. Miren. Ahí está. Vamos a tomar lo que es nuestra pintura blanca y un pincel liner. Y vamos a hacer una rayita blanca de esta manera. Miren. Y abajito de esa rayita blanca vamos a poner una rayita en tono negro, solamente para darle adorno a lo que es nuestra figurita. Y se vea bonita, miren, de esta manera. Con lo que es nuestra pintura, yo creo que en tono piel, bueno, este no es piel, es, no, ya se le borró el nombre, pero es un tono muy parecido a lo que estoy trabajando mi faldita. Voy a tomar lo que es poquita pintura, levanto, voy a levantar esto y aquí, estoy viendo cómo va, chicos, aquí miren, voy a sacar porque se supone que ella lleva dos falditas. Una larga, la larguita que hicimos y la más cortita. Miren, yo aquí nada más, pues se la voy a tratar de asimular, de figurar, pues para que nos quede un mejor trabajo. Miren, de esta manera. Con esta misma pinturita voy a poner, y aquí saco hacia acá, miren, ahí está. Con esta misma pinturita voy a poner lo que son unos puntitos en cada piquito de lo que es mi faldita. Solamente para darle un adorno. Y pues lo mismo voy a hacer aquí arriba. En realidad, pues son muy chiquitos lo que son nuestros puntitos. Miren. De esta manera. Sale y ahí se ve ya más diferente. Vamos a tomar lo que es nuestro pintapuntos y nuestra pinturita negra para ponerle sus ojitos. Sale y que vaya secando y seguir trabajando. Voy a tomar mi pintapuntos, tomo un poquito, quito exceso y con mucho cuidado voy a ponerle su ojito. Relleno, miren. Con mucho cuidado, chicos. Para que no se nos vaya a manchar nuestro trabajo. Ay, porque yo soy experta en manchar mis trabajos. Miren, de esta manera. Tomo mi pincel liner y vamos a hacerle su boquita. Vamos a sacarle lo que son sus pestañitas
giro mi figura y saco del otro lado. Ahí está. Voy a tomar una gotita de pintura, perdón, y voy a hacer sus pestañas. Quito exceso y hago la otra. Miren. De esta manera. ¿Sale? Aquí vamos a pegar lo que es su manita al fajito. Sostenemos de esta manera. Ahí, con mucho cuidado. Miren. ¿Sale? Vamos a esperar a que seque para poder continuar realizándola. ¿Va? Miren, pues aquí tengo lo que es mi siguiente proyectito. Yo ya lo traigo difuminado y toda la cuestión. Y vamos a comenzar a trabajar, ¿sale? Miren, este lo vamos a pegar de esta manera. Voy a poner, acá está, voy a poner pegamento instantáneo en lo que es mi figura. Y voy a poner. Si se fijan, el moldecito da exactamente a lo que estoy haciendo. Voy a tomar esta otra y con mis tijeritas le voy a sacar barbitas. Aquí sí lo tengo que hacer con estas, no lo puedo hacer con la otra, porque es una pieza más pequeña, ¿sale? Y si lo hago con la otra, pues lo podemos pues cortar hasta arriba, y pues de eso no se trata, ¿sale? Lo más pequeñito que nos salgan lo que son nuestras tiritas. Y una vez que las tengamos, yo voy a pegar por la parte de arriba, ¿sale? Voy a poner pegamento instantáneo todo alrededor de lo que es mi faldita. Tomo mi figura y voy a pegar. Miren. De esta manera nos quedan así lo que son sus barbitas. Voy a tomar otra tirita a la cual la voy a estirar. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Sale, voy a sacar pedacitos así muy chiquitos. Miren. Y lo vamos a poner en esta parte de aquí. Voy a poner pegamento instantáneo. Ay, no, espérenme, espérenme, va al revés. Va al revés, volteado. Aquí voy a poner una tirita. Aquí de esta manera. Y miren, aquí ya nada más corto así. Miren, de esta manera. Y del otro lado, pero la voy a subir hasta arriba. ¿Sale? Miren. Voy a poner de esta manera y subo hasta acá. ¿Sale? Ay, no me va a alcanzar. A ver. Déjenme cortar más, que ya vi que no me va a ajustar lo que es mi tirita. Ahí está. Ahora sí, voy a poner y voy a subir. Y pues solamente corto. Miren, de esta manera. Déjenme cortar al ras. Miren, ahí está. Vamos a continuar pegando lo que es su cabellito. Miren, si se fijan, el cabello viene así, porque así va, está más cargado hacia un lado. Entonces vamos a acomodar lo que es nuestra cabecita de esta manera y vamos a pegar. Sale, yo aquí levanto lo que es el pega, el la cabecita y voy a pegar. Levanto y vamos a pegar. Trae dos, nuestros moldecitos traen dos cositas así, son nuestros flequitos. Vamos a ponerlo uno de esta manera, miren. Nos tiene que quedar al ras. Antes de ponerlos, yo creo que vamos a poner sus ojitos, porque si no, ellos ya no los vamos a poder poner, ¿sale? Voy a tomar mi pintura, voy a tomar mi pintapuntos y voy a poner un ojito de esta manera.
giro mi figura y pongo mi otro ojito. Miren, que me queden parejitos. Voy a tomar mi pincel liner, humedezco y voy a sacar mis pestañitas. Una, dos, giro mi figura. Una, dos. Ay, ahí me quedaron tres. Déjenle, hago otra aquí. Ahí está. Y voy a hacer mis pestañitas de esta manera. Miren. Y voy a hacer mi boca. Miren. Vamos a continuar. Aquí voy a ocupar lo que es mi pintura roja para ponerle su adorno. Miren, el adornito va en el bracito que no tiene manguita. Perdón, perdón. Vamos a sacar una línea roja de esta manera. Y aquí le vamos a sacar dos gotitas. Así como que una más larguita que la otra. Miren, ahí queda el adornito. Dale, vale. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a esperar a que seque para continuar trabajando nuestra figurita, ¿va? Miren, nos va a quedar de esta manera. ¿Sale? Yo aquí voy a tomar lo que es mi pinturita dorada otra vez. Déjenme cerrarla para poderla batir. Y vamos a ponerle su retoque o su otra pasadita o su otra vueltita en lo que es esta partecita de aquí. Miren. En lo que es aquí su volán del vestido. De esta manera, y en lo que es aquí su puñito, pongo gotita grande para que me quede bien marcadito. Ahí está. Ya de esta manera, esta figurita nada más nos hace falta marcarle lo que son sus puntitos de luz y ponerle lo que son sus chapitas. ¿Sale? Vamos a realizarlo. Recuerden que solamente lleva dos puntos de luz. Pongo uno de esta manera. Pongo el otro. Giro mi pincel, mi pintapuntos. Pongo uno. Y con mucho cuidado giro mi figura y pongo el otro. Miren, de esta manera. ¿Sale? Ya nada más nos hace falta ponerle lo que son sus chapitas. Pero pues vamos a continuar con la figura que sigue. Vamos a continuar con Moana. Ya de la misma manera, esta solamente nos hace falta ponerles nada más lo que son sus puntitos de luz. Ay, dejan voltearla para conmigo. Pongo uno. Pongo el otro. Pongo uno. Y pongo el otro. Miren, de esta manera también ya nada más nos hace falta ponerle lo que son sus chapitas. Ah, y lleva aquí una florecita. Miren, la cual hemos estado usando en todos nuestros videitos. Es la florecita que lleva. Voy a poner pegamento instantáneo. Y voy a pegar. Miren, de esta manera. Ya igual nada más nos hace falta poner chapitas, ¿va? Ahora sí, vamos a continuar con la otra. Aquí nos hace falta ponerle lo que son sus piecitos. Así es que voy a... Mis ojos todavía están frescos, así es que la voy a manipular con cuidado. Voy a tomar lo que es mi pegamento instantáneo. Y voy a poner lo que es una patita o un piecito. Voy a tomar el otro. Y lo voy a acomodar
del otro lado, ¿va? Miren. Miren, de esta manera. Ahora sí vamos a tomar lo que es el cabello para acomodarlo. Miren, este lo vamos a poner de esta manera. Miren, sale, voy a levantar y voy a poner lo que es mi pegamento instantáneo para fijar y que no se me desacomode. Miren, voy a poner, miren, y voy a poner el otro de este otro lado, lo voy a montar o lo voy a poner sobre mi primer flequito. Pongo pegamento instantáneo y lo voy a fijar primero aquí. Y le vamos a dar por atrás para que se le alcance a apreciar lo que es la orejita. Voy a jalar un poquito de esta manera y lo voy a mandar por atrás de mi orejita. ¿Sale? Voy a poner pegamento instantáneo y le voy a poner atrás de la orejita. Miren. Y lo voy a pegar así para que dé el efecto que está cargado hacia este lado. ¿Sale? Vamos a poner pegamento instantáneo y solamente lo vamos a pegar. Ay, no quiere. Miren, de esta manera. ¿Sale? Vamos a, aquí nos hace falta, trae como un collarcito. Déjenme ver. Miren, vamos a tomar un pedacito muy delgadito en tono azul para hacerle lo que es el collar a mi figura. Voy a poner de este lado para comenzar. Recuerden que los ojitos están frescos. Miren. A ver, se me hace que está aún así muy grande, muy grueso. Ocupamos un pedacito chiquito, chiquito, chiquito. Como nuestros proyectos son pequeños, pues sí necesitamos algo muy delgadito. Lo más delgadito que lo puedan cortar. Obviamente, pues esta no va a venir en los ojos, en las hojas de moldes. Miren, ahora sí, ándele, ahí está. Vamos a poner pegamento instantáneo y vamos a poner lo que es nuestro collarcito, dándole una formita redondita. Redondita, ahí está. Y aquí corto exceso. Miren, de esta manera. Sale, lleva, no sé qué lleva, no le alcanzo a distinguir, pero yo voy a tomar, voy a hacer una perforación con mi perforadora más pequeña. Y una vez que la tenga, le voy a poner una gotita de pegamento instantáneo y la voy a pegar. Miren, no se alcanza a apreciar en la imagen qué es, pero miren, ahí está. Vean qué bonita se mira. Aquí a Moana lo que me hizo falta fue, a ver, déjenme ver nada más, chicos, 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 chicos. Miren. No, como que no me agrada cómo se le ve. ¿Ustedes qué opinan? Miren, porque llevaría ahí lo que es su de este azulito. O la hago con la más pequeña. A ver, vamos a ver si se puede. Con mi perforadora más pequeñita. Miren. Ándele. Ahí está. Ahora sí me gustó. Vamos a tomar lo que es pegamento instantáneo. Voy a poner una gotita. Y voy a pegar mi bolita. Aquí con nuestro pincel liner, lo que vamos a hacer es hacerle el tipo collar. Ay, caray, está bien atorada. Y con nuestra pinturita negra, ¿sabes? Ya vamos a acabar. Ya estamos acabando. Miren, quito exceso de agua. Tomo
Y solamente voy a hacer esto. Hacia mi cuellito. Miren. De esta manera. Sale y pues ya prácticamente ya acabamos. Ya nada más nos hace falta ponerle lo que son sus chapitas. Y a estas sus puntos de luz. Aquí ya secó lo que es mis ojitos. Vamos a ponerle sus puntitos de luz. Ya para terminar lo que es mi figurita. ¿Sale? Ay, disculpen todo esto que tengo aquí. Pero al rato no lo hallo, sí lo muevo. Pongo uno. Pongo dos. Pongo otro de esta manera. Vamos a, aquí se me estaba olvidando hasta ahorita que lo vi. Miren, vamos a ocupar un pedacito chiquito para hacerle como su tipo fajito que trae nuestra princesita en piquito. Vamos a tratar de que nos quede en piquito y luego subimos. Miren, aquí ya corto excesos y miren, vean, ahí está. Vamos a poner chapitas con mucho cuidado. Ay, porque ya ven que yo soy experta en manchar mis trabajos, pero aquí parece ser que ya está seco. Voy a tomar, quito exceso en mi mano y voy a poner en mi figura. Miren, tomo del que quedó en mi mano para completar lo que es mi otra chapita. Miren, lo mismo voy a hacer con Moana. Creo que sí, ya secó, sí. Pero aquí voy a agarrar del más fuerte porque es morenita mi princesa y lo que queremos es que se le vean las chapitas. Miren, tomo, quito exceso en mi mano. Y voy a poner. Miren. De esta manera. Y pues lo mismo vamos a hacer con nuestra última princesita. También es morenita. Y te ofrezco los ojitos todavía. Aquí con mucho cuidado voy a poner lo que son mis chapitas. Porque aún está fresco lo que son mis ojitos. Y luego la ando cajeteando. Miren, ahí está. Ahí están lo que son ya mis tres monitas terminadas. Miren, espero les agrade. Y si es así, no se les olvide compartir y dar me gusta. Y pues nos vemos en un próximo video tutorial. Yo creo que ya con estas tres terminamos lo que son nuestras princesitas planas. ¿Verdad? Espero les haya gustado. Miren, aquí tenemos lo que son todas nuestras princesitas. Pues obviamente no se las puedo mostrar porque son, miren, vamos a déjenme levantar poquito la cámara, poquitito. Ok, ahí está. Miren, es jazmín, cenicienta, Aurora, o lo que es la Bella Durmiente. Bella, de la Bella y la Bestia. Mulán. Rapunzel. Blancanieves. Tiana, de la Princesa y el Sapo, que este fue nuestro primer videíto. La Sirenita, que fue nuestro segundo videíto, y Vanélope, que mis hijos dicen que no es una princesa, pero yo digo que sí es una princesa y por eso la incluimos, ¿verdad? Y pues aquí tenemos a Moana, Pocahontas y Mérida. Sale, igual les voy a poner yo aquí atrás, como les comento. Miren, estas que las tenemos aquí fácil pueden ser unos prendedorcitos por el tamaño, unos pines por el tamaño que miden.
¿verdad? Y pues miren, espero les agrade. Y si es así, no se les olvide compartir y dar me gusta. Y pues nos estaremos viendo en un próximo video tutorial, ¿sale? Bye bye.